Y lamentablemente grafica algo que ocurre en distintas partes de Chile. En esta ocasión fue en Concepción. ¿Por qué? Porque una madre indignada no le pagaban sus licencias médicas, y donde otras personas finalmente terminan haciendo una colecta en el Compin para pagarle justamente ese dinero. Nosotros estuvimos ahí, Over Madrid conversó con los pacientes y con esto se encontró. Dicen que hay muchas demandas de licencias. Por eso están atrasados con la licencia, ahora que se les cayó el sistema. Se cayó el sistema a nivel nacional. Una hora para que me recepcionen la licencia. ¿Y ha venido cuántas veces acá? Estoy viniendo, hace 3 meses estoy viniendo. ¿Alguien me quiere ayudar a los señores para que se pueda entrar un lado de él? Imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Una madre indignada porque no le pagan sus licencias y una problemática que sacó de quicio a miles de chilenos. Es la eterna espera en el Compin y que se suma a una serie de problemas que a diario deben enfrentar miles de chilenos. Llevo 4 años en esto, 4 años dejando los pies en la calle. Económicamente, claro que afecta. Este video fue grabado al interior de una de las dependencias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin, en Concepción. Fue precisamente este hombre quien con su celular captó las polémicas imágenes que muestran a una mamá quien reclama por el no pago de licencias. Pero aquí la responsabilidad de ellos, porque llevo 65 días, caballero, 65 días esperando una respuesta, donde me dio 5 veces y me han pedido papeles. Estaba conversando, de repente colapsa la señora y empezó ahí a hablar más fuerte, con sollozos, ¿no? Desesperación. Y bueno, nos tocó a todos, digamos. Sollozos y una impotencia reflejada en estos gritos en que asegura que le deben más de 2 meses. Por eso no le importa, llevo 60 días, más de 60 días esperando una licencia. ¿Y qué tanto temor tienen que uno filme? ¿Cuál es el miedo? Lo siento, amigo, tiene que salir. ¿Por qué voy a tener que salir? Sí, porque usted está grabando. No tengo por qué salir, señor. ¿Por qué? Somos ciudadanos de acá, pagamos impuestos. Fue tanta la molestia y la pena que manifestaba la mujer que los mismos presentes quisieron ayudarla. Una señora también se paró, pidió una colecta, algo espontáneo que sucedió, para que la señora tuviera que sea plata para su guagua, comprarle leche, en lo cual casi todos se pararon y dieron algo, ¿no? Sí, a través de esta colecta contribuyeron económicamente con la madre, aliviando de una u otra manera su impotencia. Me han dicho 4 veces cosas, mi play por nada fue lo mismo. ¿Alguien me quiere ayudar a la señora para que se pueda entrar un lado de la guardia? Un caso que deja de manifiesto los problemas que viven los ciudadanos al querer cobrar el pago de sus licencias. Lisette Córdoba nos cuenta que su padre, producto de un tumor en la médula ósea, no pudo seguir trabajando. El médico le entregó una licencia y cuando quisieron cobrarla, empezó una verdadera pesadilla. La Compin de Copiapó está cambiando constantemente los diagnósticos de mi papá y las tipificaciones también de las licencias. Entonces por eso mismo se genera este problema de que no hay pago de las mismas. Y más encima me han tramitado, me han peloteado de una oficina a otra. He ido a la Seremi de Salud, he venido a la Compin de acá de Santiago, he ido a la Compin de Viña del Mar, he ido a muchas Compines. ¿Qué es el Compin ahora? El Compin me rebotó nuevamente. Tengo que traer un montón de documentos que me piden, como las copias de las licencias de estos 4 años para atrás. ¿Por qué no se lo pidieron antes? Porque así es la cosa, pues te van pidiendo, lamentablemente el sistema es así, te van pidiendo a goteras. Hoy los números en su caso impresionan. 30 meses que no recibe ni un peso, más de 2 años y medio que no le pagan las licencias y la suma de los montos no cancelados acumulan cerca de 20 millones de pesos. Imagínate, enfermo, postrado en cama, con un riñón menos, con un tumor en la columna, con drogas, comprando medicamentos que son totalmente costosos, lógicamente afectado como familia completa, arrastrado mucha gente. Mi papá estaba con una depresión súper grande, estuvo a punto de quitarse la vida de hecho. Y claro, porque la burocracia la ha hecho realizar trámite tras trámite, llevar documentos, certificados y visitar las dependencias de las oficinas del Compin frecuentemente.
tú presentas un documento, te piden certificados médicos, tú los traes, pero en esa misma instancia te dicen, no, tiene que traer otro documento más y vuelves a hacer todo el trámite de nuevo. Va pasando el tiempo, te dan una fecha a plazo de máximo 20 días hábiles o un mes hábil, pero resulta que yo la última resolución tuve que esperar 6 meses para que me pudieran dar una respuesta y más encima negativa. Estas imágenes fueron captadas por un televidente de nuestro programa al interior de una de las oficinas del Compin, ubicadas en el sector céntrico de Santiago. Gran cantidad de usuarios que en promedio pueden llegar a esperar más de 1 hora y media para ser atendidos. Es el caso de esta mamá, quien con su guaguita en brazos se encuentra hace largos minutos esperando atención. Yo vengo porque me cuestionaron una de las licencias de mi hijo, una enfermedad grave. Mi hijo tiene epilepsia, aparte de eso tiene estrabismo y tiene una hipertonía en el lado derecho de su cuerpo. Y Compin me la está cuestionando. El problema está en que hasta la fecha aún no le pagan sus licencias médicas. Yo vengo a entregar la documentación para ver si es que me la van a pagar o no. Estoy con el tema de hace ya hace, la semana pasada tuve que venir, hoy nuevamente tuve que volver a venir, porque todas las semanas me lo están cuestionando, así que tengo que venir todas las semanas a dejar la misma documentación. Uno de los diagnósticos de mi hijo es un error de la digitación de acá de Compin. De ahí viene su molestia y rabia y sensación de no sentirse escuchada. Me complica porque tengo que venir con él, porque no tengo con quién dejarlo. No hay que hacer, tengo que venir con él. Manuel Inostroza, ex superintendente de salud en conversación con La Mañana, se refiere al problema permanente que existe respecto al pago de licencias. Es un problema de mala gestión. Yo creo que es un ejemplo de la falta de modernización del Estado en tratar de realmente hacer todos los esfuerzos para entregar un mejor servicio a la ciudadanía. Como este es un procedimiento que no tiene, yo diría, los recursos humanos suficientes, los recursos tecnológicos suficientes, los procedimientos bien definidos, la infraestructura inadecuada. Es una lentitud en el trámite el que genera tardanzas en los procedimientos que muchas veces pueden agotar la paciencia de los usuarios. En Chile hablamos de que se emiten cerca de 6 millones de licencias médicas al año. De eso estamos hablando, o sea, que los 18 millones de afiliados, tanto de FONASA como ISAPRE, un tercio más o menos, o puede ser que una persona tenga varias licencias, pero al final es como que un tercio de licencias médicas se emiten de la población total. Entonces, tener un organismo público que no tiene la capacidad institucional para administrar ese volumen de actividad, bueno, tiene demora, pérdida. Estas imágenes captadas al interior de otra de las oficinas del Compin muestran la gran cantidad de personas que a diario llegan a estos lugares. Se llena. A veces a 1:30 cierran y esto sigue lleno adentro. Y la crítica general que hacen los molestos usuarios es la tardanza en la atención y, una vez más, los días, semanas e incluso meses que pueden llegar a esperar para que les paguen sus licencias. 4 licencias que no me han pagado, 3 laborales y no me han pagado ninguna. Ya que el segundo Compin que vengo, primero fui al otro, he ido 2 veces al otro Compin. Me ha tramitado. Entonces ahora traigo un certificado médico con la licencia para ver por qué no me dan. Yo la necesito. Increíble si tomamos en cuenta que ir a una oficina de estas características puede ser reiterada si la respuesta en primera instancia es que aún no se confirma el pago. Siempre está igual y siempre hay que esperar mucho para que uno la atiendan, para que paguen. Dicen que hay muchas demandas de licencia, y por eso están atrasados con la licencia, ahora que se les cayó el sistema. Pero la excesiva cantidad de licencias que se entregan en Chile puede ser una de las causas que generan esta especie de caos en la tramitación de los pagos. Parte de esos 6 millones de licencias médicas, como yo he explicado, también hay fraude. El punto es cómo encontrar un sistema tecnológico que descubra los que emiten fraude. Por ejemplo, empresas de papel que se inventan solo para crear licencias médicas. Porque claro, si tú inventas una empresa falsa, contratas falsamente a un trabajador y luego a ese trabajador le emites una licencia médica falsa, el Estado, FONASA o UNISAPRE, se ven obligados a pagar una licencia médica que es fraudulenta, ¿sí? Ahora, el punto es cómo yo detecto ese fraude, ¿sí?, sin afectar a los 4 o 4,5 millones de licencias médicas que sí son legales y que no debieran tener esta espera.
La madre con su hijo, que veíamos al comienzo de esta nota, seguía esperando que la atendieran. Cuando ya se agotaba su paciencia, vino la gota que rebasó el vaso. Había un problema con el sistema. ¿Se cayó el sistema? ¿Y para entregar licencia FONASA? Para que no esperen, pueden timbrarla. Se timbra y después vienen después. Y claro, porque sin comunicación a nivel nacional, la mujer ahora reaccionaba indignada. Yo con mi bebé, venir otro día más para acá, fue un pelo. Dicen que episodios como estos al interior de las oficinas son más comunes de lo que se piensa. Caos, una nueva fila, otro trámite y una burocracia interminable. A mi padre lo operaron de hernia inguinal en el Hospital San Juan de Dios el día 9 de mayo. Aún no le han pagado la primera licencia, tiene 3 emitidas. ¿Pero qué respuesta le dan acá? ¿Por qué no se la paga? Que falta la resolución del pago. ¿Esa resolución del pago de quién depende? De Compin. Vengo para acá, me piden un documento. Después vengo, me piden otro documento. Aquí cerran a las 2 de la tarde y las puertas, y he salido a las 3:30 de la tarde. Llevo de años trabajando acá en la empresa, entonces yo soy la persona que vengo a dejar licencias. ¿Cómo funciona el tema del Compin? A ver, el Compin de repente han estado en paro, pero no tiempo, y se demoran en entregar las licencias, o sea, venir a dejarla. Y me dan un plazo, un monte de 5 días. A venir a dejarla. ¿Cuánto se demora en pagar después esa licencia? No, más de un mes. Claro que se acumulen varias licencias de sus trabajadores. Licencia. 2 licencias se han acumulado. 3 licencias. ¿3 licencias le debe? Sí, molestia porque andando con fatiga, tengo la diabetes mala. En otra de las oficinas, la misma información, se cayó el sistema. Ante la molestia de los que esperaban la atención. Se cayó el sistema a nivel nacional. ¿Pasa siempre eso? Siempre, si FONASA está horrible, horrible. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando que le paguen su licencia? Una hora. ¿Una hora? Una hora para que me recepcione la licencia. ¿Y ha venido cuántas veces acá? Hace 3 meses estoy viniendo. Si no te dicen, no, tú dejas los documentos nomás y venga tal fecha. Punto. La resolución del pago es compleja. Eso tienen que mejorarlo. Hay muchas, complicaciones, cuestionamientos de la licencia. ¿Producto de qué? Porque esto viene de arrastre. Hay doctores que se prestan para dar licencias falsas. Ahí está el tema. Entonces, por eso acá acarrea todas esas consecuencias. El problema es que la ley garantiza, y eso es algo que no se está cumpliendo, que debe haber continuidad en el pago de tu remuneración. Y eso significa que a ti te deben pagar el sueldo en el plazo de los 30 días de emitir una licencia médica. Señora Roxana viene saliendo de otra oficina donde había sistema, pero tras una extensa espera se da cuenta que los clientes de ISAPRE no se atienden aquí. Es una licencia por un tratamiento de cáncer, que donde en Antofagasta no hay atención para este tipo de enfermedades, hay que de la ISAPRE nos mandan a Santiago. Nos acercamos a mesón de informaciones, nos dicen, ahí está su número. Y tomamos el número y empezamos a esperar, y cuando había otra señora y dijo, la ISAPRE no se atiende acá, ahí nos fuimos de nuevo a preguntar dónde nos podían atender. Y ahora nos mandan a calle Huérfano. Insólito, pero este es otro de los problemas en el Compin. No atienden por ISAPRE y no hay un letrero chiquitito que no dan la opción tampoco de leerlo. ¿Es un letrero de casualidad? De casualidad me enteré que ISAPRE acá, y más encima nos dice que tampoco, que por si acaso vayamos allá, porque tenemos que ir al Compin de nuestra ciudad, porque donde hicimos el contrato con la ISAPRE. Y nosotros tenemos que estar acá hasta septiembre. Pedimos una entrevista a la Subsecretaría de Salud encargados de la fiscalización del Compin, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuestas. Son las eternas esperas, aglomeraciones y tardanzas en los pagos de licencias que sacaron de quicio a los chilenos, que exigen una reforma completa al sistema para no repetir situaciones como estas. Pero aquí la responsabilidad es de ellos, porque llevo 65 días todavía, 65 días esperando una respuesta. Bueno, este viral está con nosotros la Carola. Este viral llama mucho la atención, pero también creo yo es bien interesante lo que dice el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, respecto a lo que significa que tú puedes armar una empresa y tú puedes pagar una licencia y generando un fraude al Estado, por cierto. Ahora, eso es una cosa, pero lo otro tiene que ver con la espera. Y ahí es donde la gente alega, porque más allá que te la rechacen o no, tú no puedes llevar más de 1 año, incluso 2 años, esperando una respuesta del Compin.
porque finalmente tú no estás recibiendo ese dinero todos los meses y eso te afecta directamente el presupuesto familiar. En este caso que revisábamos de la mujer por la que se hizo una colecta de manera espontánea en el Compin, la situación era aún más crítica porque no era una licencia que ella pudiera esperar que se pagara en su casa. Ella necesitaba esa plata para poder comprarle leche a su guagua. Entonces es una situación que no puede esperar. La guagua se tiene que seguir alimentando en el intertanto y por lo tanto aquí hay un procedimiento que ha quedado arcaico en el tiempo y que se demora demasiado en ser resuelto por parte de este organismo. Y es tan notorio y es tan palpable finalmente la situación, lo dramático que se vive, el drama que se vive día a día en el Compin, que por eso la gente se comporta de manera tan solidaria y en este caso en particular, entendiendo los problemas que tiene, a lo mejor para nosotros es tan difícil pensar que no hay plata para la leche, pero efectivamente no hay otras entradas de dinero. Si ella no puede trabajar, no existe otra forma de ganar y llevar el sustento a la casa y en este caso algo tan necesario como el alimento para sus hijos. Sí, pero hay algo también, que es un derecho que tienen las personas cuando acceden al final a presentar sus licencias médicas. Su derecho es que el Compin les pague al final sus sueldos que quedaron ahí pendientes por el tiempo que ellos presentaron la licencia. Y es denigrante ver que en muchas oportunidades, y me ha pasado de hecho con personas que a veces trabajan para mí, que presentan licencia, uno las presenta también y después pasan meses sin que le paguen su plata. Y estamos hablando de personas que en realidad no les sobra la plata para poder tener los ahorros de mes a mes. Sí. Entonces es bastante denigrante tener que ir a más encima. Muchas de esas personas tienen que ir a horarios de trabajo. Y en los horarios de trabajo es cuando atiende el Compin. Entonces tienen que nuevamente pedirle permiso a su jefe, a su superior, para que les permita ir al Compin. Y más encima pasan esperas y horas horas de espera que pueden llegar a ser todo el día. Además, el sistema, como dice la Karina, es súper arcaico porque yo he ido para allá, es una oficina chica donde habitualmente la cantidad de personas es mucho más que el espacio que está establecido. Oye, para sentarse solamente. Claro, siempre. Y hay un caballero que te pasa el numerito, y anda que se te pase el número, y la persona que recibe el tema es súper arcaico, tiene como un timbre y te y pasa todo a mano, papel autocopiativo. O sea, el sistema es absolutamente arcaico y además que si tú ves la multiplicación de personas que están en el sistema de salud, tanto público como privado, estamos hablando de millones de personas y tampoco hay una cantidad tan importante de oficinas del Compin. Por lo menos en la región metropolitana, que me imagino que en regiones debe ser peor. Con suerte una. Peor aún. De hecho, las pocas veces que me ha tocado litigar con el Estado en este tipo de materia, la verdad es que es bastante grave, porque dentro tú ves, tú estás hablando de la cara visible, de lo que ves de los papeleos. Sí, claro. Pero atrás, lo que sigue para atrás, que es la comisión misma, la evaluación misma médica que se efectúa a las personas, muchas veces deja mucho que desear. ¿Por qué? Y efectiva, porque en definitiva no son poco, no quiero ser tan riguroso, pero sí han habido muchos problemas en cuanto a las formas de evaluación y cómo se evalúan, porque después tú te averiguas por el sector privado si esa evaluación corresponde o no corresponde y muchas veces no calzan. Entonces ahí me duele que hay mucho de... Sí, y da la sensación de que fuera como en base a generalidades, que no tomaran caso a caso, porque si no esta señora... Como que fueran 20 expedientes que los pasan todos iguales. Si no esta señora que veíamos en la imagen habría tenido la plata a tiempo también para alimentar a su guagua, sino cómo se considera o cómo no se considera el contexto también. No, lo que pasa es que el contexto no es un tema, porque en definitiva, puedo yo tener millones de necesidades o puede que una persona sin necesidades. Esto es un derecho que da lo mismo tus necesidades. Sí. Tienes que sí o sí pagártelos cumpliendo con los requisitos que la ley establece. Pero por último, con celeridad, digo yo. Es que ese es el tema. Y ahí está el tema, que cuando te pagan a 60 días ya no te sirve. Si en dos meses sin sueldo una persona que vive de eso... Si tienes que comprar medicamentos, más. No, te puedes, morir. Tienes sino... que vivir. Exacto. O sea, sí, es tan simple como que todas las personas trabajamos porque con eso subsistimos, vamos armando nuestras vidas, pero hay muchas personas que viven mes a mes y viven semana a semana o día a día con lo que van ganando. El 90% de los chilenos. Entonces, cuando el sistema se retrasa y no cumple al final con la fecha estipulada del pago de esa licencia, muchas personas quedan con un hoyo tremendo. Un hoyo tremendo que tienen que pedir interés, o sea, tarjetas de crédito o crédito a las tiendas o pagar tu arriendo o lo que sea, tus cuentas para poder vivir y van quedando con un hoyo, un hoyo que va marcando intereses. Y por ejemplo, el banco frente a un crédito hipotecario, frente a un crédito de consumo, no espera. Ahí no existe el criterio de... ¿Qué le vaya a decir? No, que el Compin no me pagó, entonces no puedo pagar mi hipotecario. Y ustedes están en la hipótesis de la gente que tiene acceso
al mercado bancario. Claro. El 40% de los chilenos tienen acceso a eso. Y claro, cuando tú le cortas su sueldo, ¿de dónde vive? Mamá, papá, primo, hermano, préstenme, si no, no tengo cómo mover. ¿Y cómo se soluciona? ¿Ah? Con gestión. Primero yo creo que pasa es que hemos hablado tantas veces es lo mismo que pasa con muchos sistemas gubernamentales, que hay que actualizarlos, modernizarlos, claro, y hacerlos mucho más eficientes, como ocurrió con la justicia y tantos otros organismos. Lo que pasa es que pareciera ser que cada vez en Chile es más eficiente cuando tú contratas algo. Claro. Cuando tú contratas algo, pareciera que hay millones de cajas virtuales, por decirlo de alguna manera, y personas que están súper bien vestidas, muy buena onda, muy cariñosos, te ofrecen un café, en fin. Pero cuando hay un problema, siempre el sistema, cuando hay un problema, está reducido el espacio. Entonces pierdes mucho tiempo y pierdes dinero al final. Porque lo que decía la Carola, el horario es un horario oficina de 9 a 1:30. Sí, pues. Perdón, es pero. Poco, de 9 a 1:30 como bancario, casi. ¿Cómo voy a ir a cobrar, cómo voy a ser efectivo mi licencia si tengo que pedirle nuevamente permiso a mi empleador? Y eso yo, y donde el empleador ya te comienza a mirar feo. Y seguramente feo, los sí, que trabajan ahí te van a decir, oye, perdón, pero. ¿En un día mi hora... no, no, pues no alcanza el día. No, pues mi horas laborales son estas y no me queda nada más que hacer. Obvio. Entonces también hay un problema ahí con el horario de las personas, claro, que trabajan en estas reparticiones. No, y te aseguro que el compina a las 9, a las 7:30 hay gente esperando en una fila y para poder entrar. Es pero así claro, de dramática la situación. Como lo que pasaba en el registro civil. Es exactamente lo mismo. No, y hay mucha gente que espera a que salga la resolución del compin. Sale la resolución del compin, no es favorable y tiene que después apelar y tiene que esperar ese plazo de apelación. O sea, la situación es tremendamente engorrosa y hemos hablado muchas veces que la dignificación de los derechos de la gente pasa por la celeridad, por la rapidez y por la eficiencia con que son atendidos esos derechos. Habría que ver por qué se demoran tanto al final en tanto trámite. Porque lamentablemente siento que es tan tramitoso, como dices tú. Hay tanto trámite por medio. Yo no sé si tienen que llenar muchos papeles, si son muchas planillas las que tienen que ir ingresando a los computadores, pero no puede ser que al final las personas de pasar 30 días con su licencia terminen en 45, sí, 60, 70. Yo conozco casos que han pasado 6 meses sin recibir su licencia. Perdón, formulario tipo. ¿Qué es eso que aparece una persona? Y varias veces son la buena onda, claro, los caballeros, ¿ah? Muy buena onda. Yo de repente he conversado con ellos hasta de fútbol y todo, muy bueno. Pero no es su pega. Y te pasan así, formulario tipo. Y tú, ¿y esto? No sé qué rellenar. Es como la prueba del lunes que no estudiaste. Pero si a mí me pasa el formulario, no tengo idea que rellenar. De repente te hacen preguntas y yo tengo idea que rellenar. Por eso hay que modernizar el sistema, porque ya la gente no estamos para eso y además que eso hace que el tema sea mucho más largo. Y la complejidad que a mí me gusta, nosotros sabemos que hay un problema de salud mental en nuestro país, que estamos con altas tasas de problemas que antiguamente no era tanto. Depresión, estrés. Y efectivamente eso es la mayor cantidad de licencias que se... Exactamente, cierto. Pero para las personas que es verdad que es terrible cuando tienes de verdad una depresión o tienes un problema que te impide trabajar, y el compin te rechaza la licencia porque en definitiva no tiene los fundamentos para poder acreditar que efectivamente tiene ese problema. Eso es lo que dice mucha gente. Mira, Chofita escribe, dice aparte del problema de que se demoran en pagar las licencias, también es que se rechazan muchas licencias sin fundamentos. Claro. Ella dice, me consta. Y claro, ese es el tema que, además, no, mira, la demora, la espera... Y no la sabes resolución qué que no es favorable. Claro. Y además, ningún fundamento, ninguna explicación para ese rechazo. Claro. Sí, pero en algún minuto también se estudió y se planteó también la posibilidad de que sean más rigurosos con los doctores que entregan esta licencia médica. Y se mejoró el sistema desde la salida de la licencia, que era al final en tu hora médica y tu encuentro con el doctor, que el doctor tenía que ser bien riguroso llenando tu licencia. Me imagino que hay muchos casos que la gente está estresada y no puede justificar un estrés, pero cuando hay estrés, el estrés está. Y claramente me imagino que también hay casos donde las personas en realidad también abusan. Sí. Pero lamentablemente por el abuso no pueden pagar gente que tiene la necesidad. Sí, sí. Justo por pecadores. Entonces, o mejoramos el sistema para que no haya abuso, o nos hacemos cargo, claro, de que la gente lo necesite. Nosotros tenemos llamado hasta ahora la mañana, 9:45, Carmen, a su esposo. ¿No le pagan hace dos años, Carmen, la licencia? Cuéntanos tú, porque esto es increíble. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Carmen. Mira, mi esposo tiene problemas a la columna, está muy deteriorado. Más de 2 años que no le pagaron hasta el día de hoy su licencia. ¿Qué tuvimos que hacer? Si era una empresa, era operador de Alsacia. ¿Ya? Financiar, ¿cómo te digo yo? Renegociar su finiquito para poder salvar dividendos de la casa. Y eso, empezó a hacer todos los trámites por Provida para que le hicieran, ¿cómo te digo? De pensionarse. Nada resultó, porque de todos los médicos que ellos mandaban de la comisión para allá, para acá, nada, ninguno le dio
para decir para que se pensionara porque le faltaba según ellos. Pero cuando iban ya, no, que lo vamos a pensionar, usted no puede seguir así. Y hasta el día de hoy, esas licencias jamás se le pagaron. Perdón, Carmen, ¿faltaban documentos? ¿Eso entendí lo que tú dijiste, que por eso no le pagaban su licencia? No, ¿esa sería la razón? Todo lo que ellos pidieron, todo lo que ellos mandaron del COMPIN, que vaya a ver este médico para acá, que vaya a estar... Mira, ¿dónde nos fuimos? Estuvimos así, pero 2 años, y hasta el día de hoy nunca le pagaron esas licencias. Esa plata se perdió y tuvo que... desvincularse de la empresa y porque ya a él le da vergüenza después de decir, pucha, ir a dejar una licencia, él se sentía como que estaba haciendo algo malo. No, ¿cuánto tiempo estuvo lanzando licencia o al final tuvo que lanzar licencia hasta que no pudo seguir trabajando? Como 2 años, más de 2 años, y hasta el día de hoy esa plata nunca se vio. Y dejamos todo ahí. Ahora le dije, anda a ver si ahora hay posibilidad de que te pensione, ahora ya no estás trabajando. Oiga, entonces, señora Carmen, pero igual... Sí, lo que pasa es que usted contaba que ya no se le pagaron licencia por 2 años. Me imagino que eso afecta mucho la situación económica del hogar. Ustedes querían que se anticipara la jubilación de su marido para poder también lidiar con las cuentas. Cuéntenos cómo afectó esto, no solamente la salud de toda la familia mental, sino el bolsillo. A todo, ¿no? Estuvimos a punto de perder la casa, atrasados con las cuentas, nos cortaron los servicios y yo, gracias a Dios, trabajo. Pero imagínate, de repente no alcanzaba. Habían 3 niñas, nietos, más mi marido. No, pues tenía los ahora, sueldos los dos. Imagínate, ahora él anda apenas trabajando, no puede estar mucho de pie, ni mucho sentado por un problema de la columna. Cada vez está más deteriorado mi marido, inclusive ha bajado mucho, mucho de peso. Por eso le digo, anda, inténtalo de nuevo, a ver si hay posibilidades de que ahora te puedan pensionar. Pero nada, nada. Pero por eso yo digo, este sistema, Carmen, hay gente que se aprovecha de esto, pero hay gente que realmente lo necesita, claro. Les cierran las puertas en el caso de nosotros. Totalmente, Carmen, tienes toda la razón, pero a mí me queda una duda. En el caso de Carmen, que ella presentaron la licencia supuestamente con la empresa y no se la pagaron, ¿esa plata tiene que estar igual ahí en el COMPIN, de alguna forma guardada o esperando que se sea retirada? Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el caso concreto de Carmen... Carmen, una consulta, ¿tu marido estaba solicitando una pensión de invalidez? Sí, nosotros tenemos todos los exámenes, mira, tenemos una bolsa de todos los exámenes, todos los documentos. La comisión lo rechazó, les dijo no da para el porcentaje de invalidez que necesita tu marido, ¿verdad? Que le faltaba, exacto. Perfecto, ¿y ustedes apelaron de esa resolución? Apelamos muchas veces, pero al final nada. ¿Y la resolución igual fue negativa en definitiva? Sí, nos aburrimos de apelar. Ya, perfecto. ¿Y cuántas veces apelaron? Infinidad de veces, serán 6, 7 veces. Ya, pero presentaron varias veces la solicitud de invalidez, entonces. Muchas veces, y después de nuevo nos mandaban a hacer más exámenes, que vaya con este médico, te dan unos sobrecitos, que vaya al otro médico, que vaya para acá, pero al final, nada, pues todo decía, le falta. ¿Y todos los médicos coincidían en el mismo, en la misma evaluación y el diagnóstico era exactamente el mismo? Sí, que decían, no, usted debiera ya pensionarse, vamos a tratar de ayudarlo, pero no, fue pura aspirina. Perfecto. Bueno, no, es que en este caso fue rechazado, Carolita, es por eso que no tuvo derecho a nada. El caballero. Pero ¿y la licencia tampoco? ¿La licencia te las pagaron? No, por eso digo que la licencia. ¿Y tu empleador? No, pero yo creo que es necesario para Carmen saber. Sí, lo que pasa es que necesito tener muchos más antecedentes para saber lo que pasa en el caso concreto, porque hay infinidad de hipótesis que pueden pasar aquí, de responsabilidad del empleador hasta de los mismos usuarios del sistema. Entonces, es muy irresponsable llegar y decir qué es lo que puede ser. Pero si ella presentó una licencia que se la dio un doctor al final en su principio, cuando empezó al final a tener problemas en la columna de su esposo, imagino yo que claro, eso... Es que tengo que ver si efectivamente cuál fue el motivo del rechazo de esa licencia, porque no saben, claro, porque esa licencia puede haber sido rechazada porque en el fondo cuando se le hicieron las evaluaciones al paciente se dieron cuenta que no existía tal padecimiento, por ejemplo. Y la licencia fue rechazada de hielo. Sí, pero partamos si ella, desde esa base hasta esa es la generalidad. Puede serlo. Pero Carmen insiste que todos los diagnósticos... Que ella efectuó por el lado privado. El diagnóstico siempre fue el mismo. Claro, no cambió nunca. Claro, lo que pasa es que no me cuadra un poco la explicación que tengo, porque según ellos, las evaluaciones que tenía de forma privada daban tanto de incapacidad, por ejemplo, un 30, un 40%, y las que hacía el COMPIN un 10%. Entonces no me cuadra ahí qué es lo que estaba pasando. Y si es que el COMPIN efectivamente reconocía que había algún grado de invalidez o no, porque tal vez el COMPIN rechazaba de lleno que había algún grado de invalidez. Entonces por eso hay que tener cuidado. Hay que tener antecedentes para poder opinar con responsabilidad. De todas maneras, pero igual, Carmen, te queremos agradecer porque nos hayas contado al final tu experiencia y lamentamos esta
situación, mira, yo creo que de todas maneras demuestra la situación que viven muchos chilenos, así que ojalá puedan solucionarlo y logren al final retomar o que les devuelvan ese dinero. Pero ahora tenemos otro llamado. Natalia también nos quiere compartir su historia. Cuéntanos, Natalia, ¿qué te pasó a ti? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo estuve con licencia desde el 2015 en adelante con una artrosis por los pies, las rodillas y las caderas. Entre medio de todas estas licencias hubo un doctor que me diagnosticó que además yo tenía una fibromialgia severa, porque esto ya venía, hacían como 2 o 3 años ya con esos dolores. Me siguieron dando licencia y finalmente un doctor me dijo que tenía que pensionarme. Claro. Por invalidez. Fui a hacer los trámites y lo hice 3 veces. Las 3 veces me lo rechazaron porque decían que yo tenía menos del 50% de invalidez. Bueno, yo entiendo que a esos doctores les pagan para que uno no las pensionen. Yo tengo 59 años. Me cansé de ir y de ir y de ir. El doctor me volvió a mandar, yo no fui más. Pero Natalia, de ir a... ¿Sí? Desde el 2015 que estás haciendo este trámite hasta el día de hoy y todavía no tienes ningún resultado ni ninguna... Ni lograste la pensión que necesitabas. Sí, el problema está que además en septiembre del 2015 me pagaron la última licencia y el COMPIN me empezó a rechazar, me rechazó 3 licencias. Que eran continuación de la licencia de la última pagada. Claro, de la anterior. Cosa extraña. No sé por qué me la rechazaron si era una continuación. ¿Y cuánto tiempo presentaste licencia? ¿Cuántas llevabas antes o meses de anterioridad de licencia? Llevaba como 7 meses, 8 meses. Ya. Después de eso, mi hija me llevó a un psiquiatra, porque en verdad, si ellos decían que yo prácticamente no tenía nada, yo le dije, debo de estar loca porque como tanto dolor, qué sé yo, me llevó el psiquiatra dijo que yo tenía una fibromialgia, que él me iba a ayudar, qué sé yo, que eso no tenía remedio, pero que me iba a dar medicamento para que yo me sintiera mejor. Y así estuve con tratamiento psiquiátrico como 4 o 5 meses, después ya no pude seguir pagando porque como no me pagaban las licencias, volví al consultorio, me siguieron dando licencia, todo lo demás, pero esa licencia de ahí para adelante no me la pagaron hasta ahora, hasta abril de este año, que yo me aburrí porque, Natalia, imagínese, tanto tiempo sin sueldo, sin un peso. De todas maneras. Llamé a mi empresa porque iba a salir a trabajar en esas condiciones en que yo estaba. Natalia, me despidieron. Un minuto, lo que pasa es que es bastante importante todos los detalles que nos estás entregando con respecto a las licencias, también hasta pensión anticipada, hoy día con 57 años que estás exigiendo. Estamos con Claudio acá anotando, nosotros vamos a una pequeña pausa, por favor, Natalia, espéranos. Ustedes también espérennos aquí en su casa, vamos y volvemos con la...